Esgrima es la mezcla entre dos palabras, que es destreza y presteza. Velocidad y agilidad, por así decirlo. De ahí nace la palabra esgrima. La esgrima, como trae el manejo de las armas, bueno, siempre ha existido. Desde que se empezó a blandir un garrote o un hueso hasta la actualidad. Bueno, los orígenes que nosotros trabajamos son del Renacimiento al mediados del siglo XX. La filosofía que nosotros manejamos aquí dentro de la escuela es de igualdad entre iguales. Es decir, todos podemos ser diferentes en el mundo afuera. Cada quien puede tener un mejor trabajo, una mejor, una mayor aceptación de los otros. Pero a fin de cuentas, cuando estamos en combate uno frente a otro, somos iguales. Y los dos tenemos los mismos objetivos y las mismas características. Yo la recomiendo desde los 5 años en adelante, ya uno puede estar practicando esgrima. Por supuesto, con su cierto nivel de entendimiento. Creo que se requiere actitud. Más que nada actitud. Entender lo que es una espada, no tenerle miedo al arma, pero tampoco faltarle al respeto. Lo primordial es el juego de piernas, y nos vamos a quedar en el juego de piernas. El 80% de la esgrima son las piernas. Si tus piernas son débiles, tus golpes son débiles. Si los pies no están coordinados, tus golpes van a ser disfuncionales. Aquí tenemos la lanza partisana, alabarda, espada ropera española, espada larga italiana, espada larga alemana o feder y espada larga inglesa, además de espada de duelo, que es más ligera que la espada ropera, side sword, broad sword, basket sword, que son inglesas y escocesas, sable húngaro y espada y broquel. Vez que entras en un duelo, toda tu vida pasa en un parpadeo, y cada vez que lo repites te das cuenta de lo que haces bien y lo que haces mal en la vida.